Buenos días. Esta conversación será en inglés. Si prefieren escucharla en español, pueden hacerlo seleccionando este idioma usando el botón de interpretación abajo en su Zoom. Buenos días y gracias a este webinario sobre el panorama de cuidados a largo plazo organizado por el BID en apoyo. Con el apoyo de la agencia francesa, soy Marco Stampini de la División de Desarrollo Social del BID y yo voy a moderar este webinario. El tema de hoy es presupuesto con consejos, planes de cuidado a largo plazo dirigidos a la familia. Esto brinda beneficios con un presupuesto para cuidados a largo plazo y les permite la libertad de autodirigir este presupuesto para comprar los servicios que más necesitan. Y también para seleccionar al proveedor de su elección, sea un profesional, un amigo o un miembro de la familia. Estamos honrados de tener a la doctora Pamela Doty, quien compartirá su experiencia con la demostración de presupuesto con consejos y por qué esto es relevante para el desarrollo de políticas en Latinoamérica y el Caribe. Pamela tiene amplio conocimiento en este tema. Ella es analista senior de políticas en el Departamento de Estados Unidos de Salud y Servicios Humanos, donde ella se enfoca en servicios a largo plazo y apoyo financiero. Ella ha servido en varios grupos, en varias tareas, en varias fuerzas de tarea y comisiones relacionadas con cuidados a largo plazo, incluyendo Pepper Commission, como nombrada de la Casa Blanca. Al igual que de la Fuerza de Tareas de Salud de Hillary Clinton en los 90. Tendremos una presentación de aproximadamente 35 minutos seguida de preguntas y respuestas. Los invitamos a hacer sus preguntas en el idioma de su elección utilizando el icono de preguntas y respuestas en Zoom. Sus cámaras y micrófonos no están activos. Gracias Pamela por acompañarnos hoy. Tienes la palabra. Quiero agradecer al BID por invitarme en particular, quiero agradecer a Beatriz Avian y a Marcos Zampini. Me voy a enfocar principalmente en. Ups. Parece que tengo un problema con las diapositivas. Voy a hablar sobre eh, presupuestos con consejos. Pero en primer lugar, tengo que hablar sobre dónde encaja esto en nuestro sistema de cuidados a largo plazo, que en Estados Unidos es principalmente mediante Medicaid, que es un programa financiado y administrado por el Estado. Empezó en 1965. Cubre a personas de todas las edades con diferentes tipos de discapacidades físicas que necesitan de cuidados a largo plazo. Durante los primeros 20 años, el 90% de los fondos fueron destinados a cuidados institucionales. Y esto excedió el 50% apenas en el 2013. Este año estamos en el 57%, pero acabo de revisar hace dos días y estamos ahora en 59%. Los países de Latinoamérica que planean invertir en sistemas públicos de cuidados a largo plazo tienen pocas residencias para ancianos lo cual les da la oportunidad de priorizar en servicios basados en el hogar y la comunidad desde el comienzo. Hay varios modos de entrega de estos servicios. Hay dos formas, los servicios profesionalmente organizados y gestionados que típicamente tiene que ver con planes de servicio escritos por un administrador de casos y servicios entregados por organizaciones formales. Por ejemplo, servicios de ayuda de agencias de atención domiciliaria que supervisan esto. Y la alternativa son los servicios dirigidos por la familia, que son autónomos, que es una alternativa opcional, que ofrecen a las personas y las familias más opciones y control sobre los servicios que reciben y sus proveedores. Típicamente, estas son personas que pueden ya que tal vez ya son conocidos para ellos, en quienes confían, incluyendo familiares, amigos o vecinos. Alrededor de 1.2 millones de usuarios de servicios basados en el hogar y la comunidad autodirigen sus servicios, es decir, uno de cada cuatro de los que reciben estos servicios. La evidencia ha demostrado que la autodirección se correlaciona con lo que llamamos el reequilibrio o la reorientación del gasto. Lejos de las instituciones hacia servicios basados en el hogar y la comunidad, y esto se correlaciona con niveles más bajos de transición desde la comunidad hacia el cuidado institucional. También hay dos diferentes tipos de modos de entrega de servicios autofamiliares dirigidos, que son la autoridad del empleador y la autoridad presupuestaria. La primera, es la autodirección que limita la elección del beneficiario, el control y la contratación y despido y supervisión de los ayudantes individuales que elijan. La cantidad de horas y el salario por hora son establecidos por el programa. Y este modelo ha existido ya desde hace tiempo, empezando en California en, el, en 1974 debido a una fuerte abogacía por parte del movimiento de vida independiente de defensores de los derechos de discapacidad y los líderes de ese movimiento eran personas que eran eh, sobrevivientes de polio que estaban significativamente discapacitados, pero con los servicios que podían obtener, podían vivir, tener y llevar vidas plenas con carreras profesionales muy buenas, la autoridad presupuestaria les brinda a los a las personas con discapacidad de las familias un presupuesto flexible. Y ellos pueden decidir cómo gastarlo con ciertas reglas y regulaciones. Y empezó como una demostración de presupuesto con consejos, como un experimento social en 1998. Los titulares del presupuesto pueden negociar horas y salarios por hora. Entonces, mientras cumplan con la legislación laboral, tienen que pagar por lo menos un salario mínimo. Por ejemplo, el presupuesto también puede ser utilizado para comprar otros bienes y servicios, algunos de los cuales no son muy ortodoxos, ya que no estarían disponibles en un modelo de servicios formal. Entonces, mientras estos cumplan con las necesidades relacionadas con discapacidades y cumplan o satisfagan las necesidades básicas de sustento. Y esto fue auspiciado por la Fundación. Robert uh, Johnson, que es un, una filantropía grande en estas, Estados Unidos, que ha por mi oficina en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se dio en tres estados y fue lanzado en esos tres estados entre 1998 y el 2000. Y el informe final con todos los hallazgos fue publicado en el 2005. Fue seguido por eh, concesiones réplica para cubrir más estados. Este programa fue conocido como Presupuesto con Consejos. Pese a ser un nombre atractivo, ese nombre fue algo engañoso porque esto, o sea, no reciben realmente efectivo para, para los pagos. Es por esto que prefiero la traducción en español, Presupuesto con Consejos, porque capta de manera más precisa el concepto. Encontramos que los estados individuales dieron sus programas, nombres específicos a cada estado. Ninguno utilizó el nombre de presupuesto con consejos para sus programas. Eh, elecciones independientes o so independent choices en in Arkansas, personal preference o preferencia personal en New Jersey, mi vía en Nuevo México. Los funcionarios estatales se preocuparon de que el nombre presupuesto con consejos podría causar problemas políticos con legisladores estatales que estaban algo sospechosos de que las personas pobres podrían recibir efectivo sin una regulación y que lo irían a malgastar para fines inapropiados o posiblemente fraudulentos. También creían que los programas públicos debían ser responsables ante los contribuyentes por cómo se gastaría ese dinero. A diferencia de muchos países europeos, tales como Italia, Austria, uh, Austria, Alemania, España, en Estados Unidos no realizamos pagos imponibles y sin restricciones mediante cheques o depósitos directos en la cuenta personal del beneficiario. Los destinatarios deciden cómo gastar los fondos dentro de ciertas restricciones, pero todas las transacciones financieras se dan a través de un servicio de contabilidad que llamamos entidad de servicios de gestión financiera o intermediario fiscal y esto es pagado por el programa público y es una característica clave del componente de consejería del presupuesto del programa de presupuesto con consejos el servicio realiza transacciones financieras de acuerdo con el plan de gastos del beneficiario y más importante aún el servicio actúa como un agente de nómina de pagos para pagar a los auxiliares y garantizar el cumplimiento con las, le las leyes tributarias y de trabajo. Y esto es dominante porque es más antiguo, habiendo empezado en California en 1974, y porque eh, California es de lejos el mayor programa de servicios comunitarios en Estados Unidos, con un número de casos mensuales de 550.000, del cual el 95% autodirigen sus servicios de asistencia. Y este modelo se extendió a otros estados durante los próximos 20, 25 años. Michigan, Wisconsin, Washington, Oregon, Massachusetts, Pennsylvania, Nueva York. Son algunos ejemplos. Y luego, a finales de los 90, decidimos experimentar con un una uh, autoridad presupuestaria de presupuesto de consejos más costoso. Y después de las pruebas, evaluación, esto se hizo disponible en Medicaid en, mediante regulación, empezando en 2003 y se amplió en la legislación promulgada en el 2005 y el 2009. Voy a agregar aquí que este es un muy buen ejemplo de cómo los formuladores de políticas quedaron impresionados con. El ensayo, la evaluación aleatoria de control y realmente le prestaron atención a eso. Eh, antes de la pandemia, un inventario nacional calculaba que había 1.2 millones de beneficiarios de servicios autodirigidos de Medicaid, casi la mitad en California, y los primeros resultados en un nuevo inventario indican un creciente, un crecimiento continuo, especialmente para la autoridad presupuestaria. Por ejemplo, en Nueva Jersey, la preferencia personal en New Jersey pasó de 27 por ciento en el 2017 a 42 por ciento en el 2021. California. El programa de California fue pionero en este programa en los setentas. En California, desde el comienzo, incluyeron a las parejas y a los hijos. Inicialmente, no todos los estados que optaron por estos servicios decidieron contratar a familiares. Y esto se hizo en el 2012, pero ahora cada estado permite que se le pague a las familias. La familia como eh, no, familiares tienen que ser empleados legalmente en línea con las leyes de inmigración y el propósito de la política es darles a los cuidadores familiares, si es que son preferidos, permitiéndoles a ellos ganar el ingreso que necesitan y beneficiarse de la participación en la fuerza laboral remunerada. La evidencia indica que en promedio los asistentes remunerados que son familiares proporcionan cuidados de mejor calidad en comparación con los no familiares. La prevalencia de familiares como ayudantes remunerados varía según Estado y dentro de los Estados según los programas dirigidos a diferentes poblaciones, grupos etarios, condiciones de los cuidados a largo plazo, eh, desarrollo mental, discapacidades, etc. En California, el 70% de los ayudantes remunerados son familiares, de los cuales más de la mitad comparten el hogar con el beneficiario del servicio. Y cuando se comparte lugares con los más discapacitados. La contratación de familiares es especialmente popular entre las familias latinas y asiáticas de primera y segunda generación. Y también entre las personas mayores que prefieren emplear a hijos adultos. Por ejemplo, en tres estados, en la demostración de presupuesto de consejos, entre el 47 y el 59 por ciento de adultos mayores en la demostración contrataron a sus hijos adultos. Contratar a los familiares es menos popular entre los que son menores de 65 años. Es un tema de autonomía para ellos. Personas con una discapacidad física menor y a menudo quieren tener una relación más profesional. Los padres de familia a menudo son contratados para cuidar de hijos adultos con discapacidades. Ellos tienden a ser personas con altos niveles de necesidad. Entonces, muchas veces cuando un familiar es contratado, eh, también hay cuidadores no relacionados, quizás uno o dos más. Algunas personas han expresado la, la inquietud de que tal vez esto evite que hijos con una discapacidad maximice su independencia al mudarse de la casa familiar, obtener un empleo, algo así. Es difícil de decir porque a menudo es muy difícil para las personas con una discapacidad intelectual logren tener una independencia porque generalmente necesitan de apoyo. ¿Qué pasa con la capacitación o la formación? para profesionalizar a los cuidadores a domicilio. Muchos consideran que estos cuidadores deberían profesionalizarse y los estudios indican que los beneficiarios de los servicios de atención domiciliaria definen la calidad de la atención de los auxiliares, principalmente en términos de características de la relación, tales como compatibil compatibilidad, fiabilidad, atención, respeto, continuidad y les preocupa menos la competencia técnica. Y la realización de tareas de cuidado personal. Y el hacer la tarea típicamente es el enfoque de la capacitación formal. Los ayudantes de las agencias reciben una capacitación más formal y creo que sí es, es importante porque van a ver a diferentes clientes, van a ser movilizados eh, bastante, trasladados de un lugar a otro, van a atender a diferentes personas con diferentes necesidades. Pero asistentes contratados individualmente, son, es más probable que ellos permanezcan con alguien durante mucho tiempo y, y no tendrán a más personas con las que están trabajando. Quizás una persona más, pero usualmente solo una. Y es más probable que acompañen a su beneficiario a las consultas médicas y que reciban instrucciones por parte de los médicos, de las enfermeras, mientras que los asistentes de agencias, ellos se quedan en la sala de espera. Ellos no ingresan al consultorio, mientras que los otros sí interactúan. También se les permite ser capacitados para estas diferentes tareas y esto es particularmente el caso para miembros de la familia que permite que una enfermera capacite a un miembro de la familia para hacer esto. Y varias cosas han sido enmendadas para brindar la misma exención a asistentes contratados asistentes familiares contratados individualmente, pero hay también lo que se llama la delegación de enfermería y eso es mucho más común cuando las personas contratan a asistentes individuales. Las, las agencias no realmente, eh, no le permiten mayormente a sus asistentes a realizar ningún tipo de tarea paramédica y a veces eh, hay resistencia por parte de sus enfermeros para realizar esto. Tienen preocupaciones de seguridad. Y la autodirección permite una formación personalizada, que es probablemente más útil y menos costosa que la formación estandarizada. Entonces, cuando las personas contratan a alguien sabiendo cuáles son los conocimientos o cuáles son los antecedentes de esa persona, la, la experiencia, pueden preguntar, bueno, ¿hay algún tipo de formación especial que debería tener esta persona? Y los asesores pueden ayudar con esto para identificar estas necesidades junto con financiación y fuentes o lugares donde pueden obtener esa capacitación. ¿Quién es elegible para los servicios autodirigidos? Con algunas excepciones, cualquier persona que reúna los requisitos para recibir estos servicios puede optar por la autodirección en virtud de las opciones de la autoridad del empleador o de la autoridad presupuestaria. Sin embargo, las personas con discapacidades cognitivas que son elegibles deben tener representantes designados que les ayuden o que actúen como sus sustitutos en la toma de decisiones. Otras personas pueden elegir nombrar a un representante aunque no estén obligados a hacerlo. Eh, les, queremos eso y vemos mucho de eso especialmente con adultos mayores. Los representantes suelen ser familiares cercanos o amigos y pueden no ser pagados por sus servicios o quizás no sean contratados como ayudantes remunerados tampoco, porque ellos van a ser los que ayuden a supervisar. Tal vez ellos sean los que firmen, por ejemplo, eh, las nóminas, pero no pueden ser pagados. Y todos los participantes, la mayoría, eh, por ejemplo, tienen discapacidades intelectuales o de desarrollo y la mayoría de los estadounidenses mayores tienen representantes porque tienen Alzheimer o demencia o porque simplemente se sienten más cómodos nombrando a alguien para que sea su asistente o su ayudante. Y encontramos que una minoría de adultos mayores con discapacidades físicas de, o menores de 65 años no tienen a estos representantes. La evaluación de necesidades y la determinación de las Prestaciones preceden a la opción de elegir la autodirección. Entonces, el paso uno es que alguien aplica el programa, reciben una evaluación en casa de las necesidades y el evaluador que eh, realiza la evaluación administra un instrumento de evaluación de las necesidades y una calificación para determinar los beneficios, que puede ser un cierto número de horas autorizadas de servicio de ayuda con un límite máximo por mes o un gasto monetario para una serie de servicios. Si es un límite monetario, va a aplicar a los servicios formales y a los autodirigidos, aunque tal vez sea un poquito menor para los servicios autodirigidos, porque las personas que utilizan servicios formales, los proveedores de servicios formales tienen muchos gastos de, de nómina, entonces eso tiende a ser más costoso, un modelo más costoso. Entonces puede haber un descuento ligero. Aun cuando los beneficios estatales son generosos, es importante reconocer que rara vez cubren más del 20 al 25% de las horas de ayuda para las tareas de la vida diaria. Que reciben los beneficiarios. Entonces, la mayoría de las personas van a necesitar asistencia o ayuda no pagada de miembros de la familia. Y este es uno de los razonamientos para decir que si miembros de la familia van a estar haciendo mucho, ellos deberían también tener una opinión sobre cuáles horas son cubiertas, etcétera. Aquellos que eligen un apoyo formal. Son asignados a través pueden elegir un gestor de casos que puede ser el asesor original de las necesidades, pero a menudo es otra persona. Los beneficiarios autodirigidos que ejercen la autoridad presupuestaria reciben apoyo de los asesores. Entonces, ¿cómo se diferencia la gestión de casos? Del, del asesoramiento. Esto usualmente sigue un modelo histórico. Los gestores de casos normalmente son enfermeros o trabajadores sociales que evalúan las necesidades de asistencia funcional y elaboran un plan de servicios de acuerdo con las necesidades que son evaluadas. Implícitamente hay una analogía que se establece respecto al diagnóstico de un paciente y la prescripción de un plan de tratamiento. Sin embargo, la identificación de las necesidades de asistencia funcional no requiere los conocimientos médicos necesarios para diagnosticar una enfermedad. Entonces, la analogía realmente es débil de por sí en esa línea. Además, Medicaid no concede a los gestores de casos de servicios basados en el hogar y la comunidad la autoridad discrecional que se otorga a médicos solo pueden autorizar los servicios definidos y enumerados en el menú de servicios cubiertos de cada programa estatal con sujeción a los límites de cobertura entonces ellos simplemente no tienen mucho poder el asesoramiento es un modelo social que reconoce que el objetivo de los servicios basados en el hogar y la comunidad es de ayudar a las personas con limitaciones funcionales a vivir con la mayor normalidad posible, de acuerdo con sus necesidades, preferencias y prioridades percibidas. A veces se utiliza el eslogan, quiero una vida, no un plan de cuidados. Y solo como ejemplo, no es simplemente cuestión de... A tener a alguien que lo ayude a acostarse o, o levantarse de la cama o bañarse, sino que quieren hacer eso de acuerdo a su propio horario y no de acuerdo al de la agencia. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cuál podría ser la diferencia cuando las personas quieren dirigir su propio plan para que apoye la forma en que quieren vivir sus vidas. Varios años antes de convertirse, convertirme en responsable del proyecto para, conse, para eh, programa y consejos, tuve una experiencia que me abrió los ojos en una visita a casa. Dos hermanas de 70 años, bueno, eran mayores de 70 años de edad, que eran cuidadoras familiares de su sobrina de 55 años gravemente discapacitada de su, su nacimiento debido a una parálisis cerebral. Yo solía visitarlas cada cierto tiempo. Le llamamos terapia de realidad para los funcionarios. Y Patty, la sobrina, no podía caminar ni hablar pero era muy simpática y le gustaba socializar las hermanas se quejaban conmigo de que anteriores gestores de casos habían intentado que aceptaran servicios de relevo para que salieran de casa hicieran lo que quisieran hacer y que dejaran a Patty con una cuidadora ellas se sentían condescendientes con res Ellos, ellas decían que no necesitaban este respiro porque Patty no era una carga para ellas sus vidas giraban en torno al club de leones que es un, una orden fraternal que se centra en los servicios hacia la comunidad y que patrocinaba actos sociales para recaudar fondos para buenas causas. Las hermanas tenían una furgoneta en la que llevaban a Patty en su silla geriátrica a todas las reuniones y eventos del club. Si había una fiesta o un baile, los caballeros tomaban a Patty en brazos y bailaban con ella, y a ella le encantaba eso. Las hermanas también llevaban a Patty en viajes a visitar a familiares en California. Sin embargo, las hermanas tenían dificultades para meter y sacar a Patty de la furgoneta en su silla geriátrica. Y un hijo que vivía cerca había ayudado hasta que un problema de salud le impidió seguir haciéndolo. Entonces, las ancianas hermanas se arriesgaban a lesionarse haciéndola ellas mismas. Entonces necesitaban un elevador de furgoneta, pero no podían costear uno. Y me, me decían, ¿por qué Medicaid no nos da el dinero que están tan dispuestos a gastar en cuidados de relevo que no queremos? Más bien para que podamos comprar una, un elevador para la furgoneta. Habían convencido al gestor de su caso. Que pasando al modo asesoramiento, había intentado defender ante el Estado que esto ahorraría dinero en la transporta, transportación médica de Patty en Medicaid, porque había que pagar ambulancias para trasladarla a sus citas médicas, a citas odontológicas. Pero no hubo éxito porque este y otras modificaciones no estaban cubiertas bajo ese menú de servicios. Si hubieran tenido un presupuesto de presupuesto y consejos, hubieran podido utilizar ese dinero para comprar un elevador para la furgoneta. Y eso realmente me llevó a pensar sobre este tipo de. Flexibilidad adicional respecto a lo que las personas podían tener, más en línea con lo que decían que necesitaban. ¿Qué hacen los consejeros para apoyar a los usuarios y familiares que se autogestionan? Ayudan con los documentos para contratar ayudantes individuales, que al principio puede ser muy, muy engorroso, muy desalentador en este país. Y también para asegurar que las personas. Eh, Comprobar la matemática en los planes para asegurar que no se excedan del presupuesto. Y entonces no hay que utilizar absolutamente todo lo que es asignado cada mes. Pueden ahorrar para algunas cosas costosas y entrenar a los usuarios del servicio, y a los familiares en habilidades de autodirección, por ejemplo, como entrevistar y seleccionar a los candidatos para puestos de ayudante, como redactar un contrato de trabajo y dejar claras las expectativas. Los asesores pueden no estar directamente involucrados en la contratación de, o despido de ayudantes y también abogan ante el Estado si es necesario por bienes y servicios no tradicionales que responden a las necesidades legítimas de asistencia funcional y sean rentables y eficaces. Por ejemplo, un participante en Arkansas pudo comprar una lavadora secadora apilable para el apartamento para que el ayudante no tuviera que llevar la ropa a una lavandería externa lo cual obviamente ayuda a lidiar soluciones creativas tener y, y mientras lo hacía no podía eh, hacer otro tipo de trabajo mientras se encargaba de lavar su ropa y esto es, es muy eficiente pueden ayudar a desarrollar soluciones creativas, a veces poco ortodoxas, que dependen de los recursos del vecindario o de la comunidad en lugar de los proveedores formales de servicios basados en el hogar y la comunidad. Hay varias ventajas en este modelo, pero no necesariamente es la mejor solución para todos. Eh, pueden tener, a veces la responsabilidad adicional de tomar decisiones eh, es muy onerosa para estas personas si y la contratación y gestión de ayudantes individuales puede ser especialmente difícil si no tienen familiares, amigos o vecinos disponibles para contratar o que deseen contratar. Los, las listas de trabajadores son uno de los servicios de apoyo. Y los programas pueden brindar, algunos lo hacen, para ayudar a los participantes en programas autodirigidos a identificar a personas que no sean familiares, que estén interesadas en trabajar directamente para quienes necesitan servicios de asistencia y sus familias, en lugar de convertirse en empleados de agencias de asistencia a domicilio. También eh, el sistema de autodirección ha ampliado el pool de trabajadores, porque hay gente que no quiere trabajar para agencias. O prefieren trabajar para un amigo, para un para un pariente, pero no para una agencia. Y tenemos un faltante de trabajadores en, Latino, en, en, en Estados Unidos. No sé si será así en Latinoamérica, pero aquí sí nos hacen falta trabajadores. Hasta hace poco estos registros funcionaban de manera telefónica, pero ahora ya existen en Internet cada vez más. Las ventajas de la autodirección, mejores resultados, la demostración de presupuesto con consejo surgió. Una imper con eh, mucho material de, de investigación de, de, eh, que incluía una evaluación de ensayo con control y aleatorio, eh, así como otros estudios de autordirección en California y otros lugares que comparaban los resultados de estos programas frente a los servicios organizados formalmente y gestionados profesionalmente. Eh, y estamos hablando de la satisfacción de los usuarios con los servicios, la calidad de vida, informes de la necesidad insatisfecha de asistencia funcional, los resultados adversos de mala atención, tales como úlceras de decúbito e informes de estrés y carga eh, sufridas por los cuidadores familiares, así como el costo de la atención. Los resultados fueron a menudo mejores o por lo menos no inferiores eh, para los servicios formalmente organizados y gestionados profesionalmente. Además, la satisfacción laboral declarada con el salario y las condiciones de trabajo fue mejor que eh, los ayudantes contratados directamente por los usuarios de servicios autogestionados, eh, para los que eran contratados por, por, por agencias. O sea, hay que respetar las preferencias de la familia, de los, de, de, de los cuidadores familiares. ¿Cuál es la justificación para exigir a, a, a cuidadores familiares que quieren prestar cuidados a domicilio a sus parientes, pero no están los ingresos de un empleo que acepten trabajo fuera del hogar, mientras que otros, generalmente extraños, cobran por hacer ese trabajo? Eh, sobre todo si el salario por hora de un empleo alternativo es igual o inferior a lo que sería ese. Vemos que al, algunos beneficiarios de servicios Rechazan a los extraños, a la gente que no conocen. Eso suele ser un problema, principalmente en quienes sufren de, eh, eh, de demencia, así como de di discapacidades cognitivas. Eh, en Estados Unidos se hizo un estudio que indica que la mayoría de los cuidadores familiares no remunerados, que se convierten en auxiliares remunerados, siguen prestando horas adicionales de cuidados no remunerados. El, eh, Pedirle eso a alguien que no sea un familiar, o incluso si la persona se ofrece para hacerlo, se estarían violando la legislación laboral. Pero el Departamento de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, reconoce que no se debería exigir ese tipo de horas extras eh, sin pago o sin ayuda a los familiares los, las investigaciones indican que cuando los cuidadores familiares no remunerados reducen el tiempo total que dedican al cuidado tanto cuando se convierten en ayudantes remunerados como cuando se contrata a terceros la disminución es pequeña lo que concuerda con lo que sería un relevo o sea estamos hablando de unas seis horas. Eh, las ventajas, bueno, hay menos costos administrativos eh, en el programa de autogestión eh, que contratan y supervisan ayudantes individuales. Los gastos generales o, o fijos de las agencias de asistencia suelen estar entre el 40 y el 60% de las tarifas horarias, mientras que el asesoramiento y la contabilidad corresponden a un 10 a 20%. El ahorro puede, eh, puede ser utilizado o redirigido eh, por el gobierno para atender a más individuos y permitir más prestaciones, más generosas, incluidos mejores salarios y beneficios para los trabajadores de atención domiciliaria por el mismo costo total que eh, conlleva el uso de eh, servicios organizados formalmente y gestionados a nivel profesional. La continuidad en la asistencia. Hay menos rotación de personal cuando se utiliza este modelo. A nivel anual, eh, los trabajadores de agencias tienen una rotación de un 60%. En promedio, los que trabajan para las agencias suelen ausentarse o eh, dimitir de forma inesperada y las agencias reasignan habitualmente a los ayudantes a otros clientes por comodidad de horarios o por cercanía. Eh, vamos a ver un ejemplo. Había una cuidadora familiar del programa de presupuesto con consejo que contó que cuando a su madre la atendía una agencia de cuidadores, la agencia decía que había que asignar gente en bloques de cuatro horas. Entonces, digamos, un turno de 8 a 12 y otro de 12 a 4 de la tarde. Querían que la trabajadora, el trabajador, eh, ayudara a levantarse a la madre en la mañana. A bañarse, etcétera. Pero esa señora tenía demencia y antes de las 10 de la mañana no se quería levantar de la cama. Se ponía violenta, eh, tanto verbal como físicamente. Entonces, el trabajador se sentaba dos horas a mirar televisión de 8 a 10 hasta que la señora estuviera lista para levantarse de la cama. Cuando empezaron a utilizar el presupuesto con consejos, contrataron directamente a una persona que antes trabajaba para una agencia a quien, con quien tenían una buena relación y estaba dispuesta a flexibilizar su horario. Otra ventaja del modelo es que disp es disponer inmediatamente de suficientes proveedores para satisfacer la demanda. Cuando se dispone por primera vez de financiación pública para los servicios basados en el hogar y la comunidad, suele haber pocos proveedores de servicios formales. Pueden pasar fácilmente años hasta que surja una red sólida de proveedores de servicios formales. Así, las personas que reúnen los requisitos deben obtener servicios de asistencia de agencia de atención domiciliaria. Y a veces hay largas listas de espera. Mientras tanto, ya existen cuidadores familiares no remunerados y con experiencia que por, probablemente podrían aprovechar los ingresos de un empleo remunerado. También es más fácil establecer los servicios contables que exigen los programas de servicios autodirigidos. La mayoría de los estados solo contratan a uno o a, a pocos. El reto de contratar a, a, y formar asesores locales es aproximadamente el mismo, no superior al de contratar un número adecuado de gestores de casos. La verdad. Aquí tienen mi información de contacto, son mis datos y bibliografía y recursos adicionales que quisiera compartir con ustedes. Y con esto no tengo, no queda más que agradecerles sobremanera por su atención a mi presentación. Muchas gracias, Pamela, por su presentación. Eh, nos parece que este modelo encierra mucho potencial para Latinoamérica y el Caribe y quisiera recalcar la diferencia en, ante una solución que suele traerse a colación, que es reconocer el trabajo de los cuidadores que son familiares del beneficiario, que es una transferencia de efectivo a el cuidador familiar. hay dos diferencias. en primer lugar, el sistema de acceso de presupuesto con consejos le da el control a la persona con la discapacidad o con dependencia funcional de decidir. No es un beneficio para el cuidador. Y en segundo lugar, si se contrata a un cuidador de familia hay un contrato de por medio lo que también le da eh, acceso a la seguridad social que ya son dos importantes diferencias que vale recalcar quisiera ahora hacerle algunas preguntas tenemos en primer lugar una pregunta sobre capacitación qué tipo de capacitación se necesita para convertirse en asesor y también para los cuidadores eh, familiares bol, eh, contratados es eh, obligatorio, voluntario, cuántas horas, cómo es. Cada estado tiene su propia forma de capacitar a la gente. Hay mucho material disponible en el sitio web sobre cómo funcionan estos servicios autodirigidos o autónomos. Lo importante es que tienen que cambiar de actitud. Sí, hemos tenido, sí puede haber problemas cuando algún gestor de caso, por ejemplo, digamos que trabajan con alguien que quiere autodirigirse y tienen que cambiar al modelo de asesoría. Eh, les cuesta. Y, o a, algunos dicen: Bueno, siempre quise trabajar así mientras que otros no. Así que lo, lo que es interesante es que vemos una convergencia de los modelos, porque con el tiempo los centros para Medicare y Medicaid, por ejemplo, trabajan con sus reglamentos, tiene que eh, trabajan con un, pro, un proceso de planificación para cada eh, beneficiario del servicio y tiene que estar liderado por el beneficiario o sus familiares u otras personas en su círculo de apoyo todos los beneficiarios de estos servicios tienen que participar en el proceso de planificación incluso no es el gestor del caso el que debe decidir qué es lo mejor para la persona Ah no usted necesita un relevo o un descanso alguna gente sí es verdad pero otros no otros no. Así que es un cambio de actitud, de una forma distinta de ver las cosas. Eh, alguna alguna gente le cuesta más que a otros. Y a B, algunos prefieren especializarse en lugar de hacer ambas cosas. En cuanto a la capacitación para los trabajadores, la capacitación es mínima para estos trabajadores. Lo, el, creo que el estado de Washington es el que exige más exige 80 horas estamos hablando de en total o sea no es mucho de capacitación y hubo problemas eh, con la capacitación el estado de Washington por ejemplo han tenido que, han traducido eh, la, el, el examen de certificación y las capacitaciones a ocho idiomas mm, no tan comunes. Eh, y a veces algunas de las personas han tenido dificultades. Eh, se pierde alguna gente eh, si tienen que capacitarse así principalmente personas que, vi, que nacieron en otros países o no tuvieron buenas experiencias con eh, el sistema escolar eh, de niños, no les gustan las notas, el sistema de, de, de aula formal. Y, y, y se sienten como, como si los estuvieran minando su autoridad y, y como si ellos no supieran lo que hacen. Entonces, a veces la capacitación puede ser una barrera para que la gente ingrese a este mercado. Y en el, el tema de la autogestión eh, es que haya capacitación personalizada y eso ayuda mucho. Gracias. Patricia está preguntando si hay algún mecanismo o disposición O eh, estándares de calidad en modelos de gestión flexible de recursos para el cuidado. Sabemos que no es tan fácil medir la calidad de estos servicios eh, porque estamos hablando de, una, de un entorno eh, privado. Entonces, ¿cómo se hace en el sistema de presupuesto con consejos? Bueno, uno, una de las tareas del de asesor es poner atención a la calidad tienen que inspeccionar un poco eso y cada tanto le dicen a alguien bueno creo que van a necesitar digamos un representante diferente le dicen al al beneficiario porque el, el representante que usted tiene no lo está ayudando mucho eh, es muy poco común que ocurra eh pero El otro tema es qué es la calidad. Eh, desde el punto de vista médico, uno piensa en competencia para realizar un procedimiento, pero ¿qué es un procedimiento en este caso? Es algo que hay que definir. Hay buenas técnicas que se pueden utilizar, que pueden valer la pena y a veces hay que familiarizarse con ellas. A veces las distintas personas... Hay que bañarlas, por ejemplo, de distinta manera porque les duele algo o tienen alguna enfermedad o algo que hay que tener en cuenta. Algo que a mí me preocupa en particular y que estamos tratando de analizar es tener más tecnología asistida o de asistencia en el hogar porque hace falta mucha fuerza física. Tanto para los cuidadores pagados como para los que no. Y los Centros para el Control de Enfermedades lo han analizado y dicen que no es buena idea estar levantando más de, no sé, 10 kilos de peso muerto todo el tiempo. Y eso, al, al ser repetitivo este tipo de movimientos, estas personas terminan desarrollando problemas en el sistema musculoesquelético. Hay que Buscar formas de eh, evitar posibles lesiones para los cuidadores por estar levantando peso. Eh, porque hay que capacitar a la gente para que sepan cómo levantar bien eh, los pesos, etc. Pero la verdad es que no hay ninguna técnica más allá de, es, de ese nivel de como 12 kilos, 30 libras, que sean seguras, digamos, para seguir haciendo ese levantamiento de peso. Uno de los puntos del de presupuesto con consejos es el beneficio para personas que son beneficiarias del Medicaid, para que los que nos siguen no se entiendan, eh, se refiere a personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Así es. ¿Hay algo de este modelo que también se aplique a personas que no son beneficiarios de Medicaid, que viven por encima de la línea de pobreza? ¿O está restringido este sistema tan solo para quienes son eh, beneficiarios de Medicaid? Bueno, el financiamiento público sí, está restringido a eso. Algunos estados tienen algunos programas complementarios, eh, pero nada más. Lo que es interesante es que si uno tiene seguro eh, para atención en el hogar a largo plazo, también se puede eh, utilizar para estos fines. Mis padres, por ejemplo, eh, viven así. Ellos tienen sus proveedores individuales que funcionan muy bien. Y he tenido experiencias con otros eh, familiares. Y el año pasado... Tuve que buscar a alguien que me ayudara con un eh, pariente que estaba en cuidados paliativos. Y la agencia que trabajaba allí dijo que no tenían personal de enfermería que hablara español ni cuidadores que hablaran español en la zona. Entonces, yo tuve que salir a buscar a alguien y logré. Eh, revisar una lista llamada care.com y en cuestión de una hora me contestaron porque puse un anuncio ahí y era una persona que cumplía perfectamente con lo que necesitaba. Fernando pregunta, en el Uruguay el programa de cuidados tradicionalmente busca generar igualdad de género liberando a la mujer del cuidado familiar. ¿Han tenido resistencias en Estados Unidos a este programa desde una perspectiva feminista? ¿Cómo han superado esta resistencia en caso de existir? ¿Puede repetírmelo? O sea, que las mujeres no tengan que estar a cargo del cuidado. Así es. Una. De eh, las motivaciones para utilizar este desarrollar este sistema de atención eh, es ayudar a los cuidadores familiares a tener más tiempo para ellos. La realidad de la atención en el hogar es la siguiente. Uno no puede quedarse en el hogar a no ser que se le pague. O sea, que haya alguien pagado que ayude aunque los beneficios sean generosos, porque la idea de que uno vaya a dejar a la familia sin ninguna responsabilidad de cuidado es utópica. O sea, lo que se puede es tal vez mejorar los horarios para que puedan salir de la casa durante algunas horas mientras haya alguien que los suplante en la casa, pero siempre es necesario. Eh, hacerlo, ayudar cuando la persona no está en un centro, una, eh, una institución, digamos, y en las instituciones también se necesita, pero a, hace falta a veces asistencia que no está programada. O sea, tiene que haber alguien disponible para ayudar a toda hora. Yo he estudiado mucho lo que han hecho otros países. Y es muy interesante en Escandinavia, en los Países Bajos, cuando empezaron con este modelo, tenían una fantasía, la verdad, porque creían que los familiares iban a quedar liberados de la atención, ¿no? del, del, del cuidado. Decían, bueno, tenemos beneficios de pensión, de seguridad social, pero eso no si no significa. Que los hijos adultos no tengan que ayudar a sus padres mayores. Se creía. O mejor dicho, se creía que el sistema, este sistema de cuidado, iba a ser igual al de seguridad social o de pensiones, para que los hijos no tuvieran que mantener a los padres por completo. Eh, tuvieron que, se dieron cuenta de que no era así, tuvieron que cambiar sus sistemas y revalidar, darle validez de nuevo a la ayuda que puede dar o la atención que pueden dar los eh, cuidadores familiares, pueden ser hijos, cónyuges, etc. Eh, Países bajos es un buen ejemplo, porque lamentablemente Tuvieron que reducir algunos de los servicios financiados públicamente porque se estaba comiendo mucho del PIB. Liset está preguntando que si usted fuese asesora de un gobierno con recursos limitados, ¿qué recomendaciones podría hacer para un proyecto piloto? Eh, para un, un, un servicio de cuidado domiciliario como cash and counseling o presupuesto con consejos. Y déjeme agregar, ¿qué es lo primero que habría que hacer para implementar este sistema de presupuesto con consejos? O sea, la parte de, de la maquinaria administrativa, ¿cómo se empieza? Bueno. Claro está que los elaboradores de políticas tienen que estar convencidos de que el concepto sirve, entenderlo bien a cabalidad eh, para proceder. Pero una de las grandes ventajas es el costo, la reducción del costo. Como dije, las empresas que proporcionan eh, cuidadores a domicilio tienen costos fijos muy altos y Medicaid eh, eh, esto lo reglamenta. Entonces, ¿saben cuánto es? Eh, estamos hablando de un 60% de, de gastos fijos en, en general. O sea, es bastante común ver eso en estas empresas de cuidado. Y eh, le voy a dar un ejemplo fuera de Medicaid, pero cuando mis padres necesitaron atención, empezamos utilizando una agencia. Les encantaba la persona que iba a atenderlos. Le está, estaban pagando 18 dólares la hora en el 2009 y Marsha estaba recibiendo 8 dólares sin beneficios más allá de eso, ¿eh? nada eh, por hora. Y la verdad es que quedé en shock y dije: No, vamos a contratar a alguien directamente y este dinero que estamos utilizando para pagarle a la agencia habría que redirigirlo a una persona que entonces gane un sueldo razonable, no digno. Y hasta el fin, al final de su vida ya mi, mi madre estuvo en un centro de cuidados paliativos y necesitaba atención las 24 horas durante seis meses. Entonces teníamos una persona a cargo de hacer los turnos de todos los demás. Y eh, pagábamos por hora y fue una experiencia excelente para nosotros y para ella también, porque jamás le habían dado tanta responsabilidad antes. Ella misma se encargaba de, de ser parte de, de la toma de decisiones. Blanche está preguntando, ¿podría contarnos un poco más sobre los mecanismos de eh, rendición de cuentas para... Asegurarse de que los servicios proporcionados por los familiares realmente se den y qué hace el sistema ante posibles abusos por parte de los eh, familiares. El abuso doméstico, el, el abuso a nivel intrafamiliar es un problema, claro está. Pero cuando planificamos el sistema, hablamos con muchos expertos. Y nos dimos cuenta de que iba a ser menos problemático, eh, porque si uno quiere hacer eso, quiere tratar de hacerlo a puertas cerradas, ¿no? Pero porque, ¿verdad? Van a querer tener, involucrar a un asesor o gente que trabaja con la parte de contabilidad para que vean y le pongan más atención a lo que hacen porque uno puede robarle a la abuela, digamos, o robarle el dinero de la seguridad social a la abuela y, y sin ser parte del programa, que nadie se dé cuenta. O sea que les pareció que sería más problemático que estuvieran fuera del sistema. Por lo menos así hay supervisión. Por otra parte... Cuando uno contrata a gente, ya sean familiares, vecinos o amigos, están en el mismo círculo social. O sea que hay mucha gente que ve lo que está ocurriendo. Y esas otras personas pueden informar si el servicio no se está prestando. Creo que le damos demasiado, demasiada importancia al gestor de casos, etcétera, la parte de afuera. Eh, pero esa gente, esos gestores de casos, tienen muchísimos casos para gestionar y supervisar. Pasan mucho tiempo haciendo evaluaciones y si van una vez al mes a domicilio, es mucho. Mucha gente dice que ya saben cuándo lo van a llamar, que lo van a llamar. El último penúltimo día del mes, porque si el gestor, si la gestora eh, de casos no me llama, no va a poder cobrar por sus servicios. Entonces, en gran parte la supervisión se hace por teléfono. A veces una o dos veces al año hacen una visita domiciliaria eh, en persona. Y, y están recargados y los gestores de casos dicen que el 90% de las personas necesitan muy poco de su ayuda y son solo el 10% son los que le generan, digamos, los, por así decir, problemáticos entre, entre eh, comillas y donde hay abusos, etc. Y le voy a contar una anécdota. En Arkansas, una de las gestoras... Eh, en, iba a una parte rural de Arkansas, eh, eh, era una señora mayor, no era casada y tenía mucho carácter. Y ella era muy, pero ella, era, ella decía que las mujeres no tenían que usar pantalones. Entonces ella, la, consejera, la, la asesora, llevaba siempre una falda en el carro para poder ponérsela cuando iba a visitar a Auntie, la, la tía, ¿verdad? Pero el problema es que ella no tenía familiares. Entonces contrataba gente, mujeres jóvenes, y no querían que le dijeran cómo, cómo vestirse o qué hacer. Entonces terminó teniendo muchísima rotación de personal. ¿Quién estaba abusando a quién en este caso, verdad? No lo sé. No era un tema de abuso, tal vez, pero bueno, ahí lo tienen. Son problemas que también se dan. Muchas gracias por compartir esa anécdota. Acabamos de escuchar algunos elementos que creemos tienen potencial para su utilización en Latinoamérica y el Caribe, principalmente para mejorar la calidad y continuidad de la atención y también empoderar a personas que viven con discapacidades o dependencia funcional y formalizar también a los trabajadores cuidadores no. Pagados. Dentro de unos días van a tener acceso a la grabación y a las presentaciones en inglés y en español en el sitio web de El Panorama de envejecimiento y atención a largo plazo. También algunas de las preguntas que no fueron contestadas van a ser seleccionadas y las vamos a colgar con sus respuestas respectivas. Quisiera agradecerle a Pamela por eh, Estar aquí con nosotros hoy a Beatrice Fabiani, Alex Chaverri, Narumi Akita, Angélica Méndez, Vaina Rec, Silvia Morón, y el departamento KIC por organizar este webinario y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Esperamos poder verlos muy pronto en nuestro propio, en nuestro próximo webinario. Gracias.